Llega Facu Domínguez. Qué defensa de Juan Restivo. Rápido y no puede ya Juan Restivo, ahí sorprendió el juego al 4-3 y quizás al 5-3 buscando el cuarto juego consecutivo. Qué el buen pádel. Esta se va, se lleva en el primer set Juan Restivo y Facundo Domínguez. Las defienden todas. Y a ver si esta también. ¡Mamma mía, mamma mía! La saca de Willy, esta la saca de la pista Íñigo Jofre. ¿Cómo defiende? ¡Qué manera de defender Juan Restivo y Facu! Y la saca de la pista, 40-30. Llega Resti. Qué tensión en este Golden Point. Y la saca. No, se queda. Madre mía. Lo que estamos viendo. Qué punta. Qué punto, amigas y amigos. Y lo definen. Sí, sí, sí. Se lo merecen. Aplaude el pabellón Las Torres. ¡Qué buena bola! 3-2 con este segundo. Y la dejadita del jugador de 18 años. ¡Qué mal! Le están jugando todo. Esta vez le cambia a Facu. Y el amague de Resti, que no es bueno, porque llega Marcos Córdoba. ¡Qué manera de correr! Y esta la saca de la pista. ¡Qué talento, señorito!
Qué manera de defender Facu López. Lo que hay que hacer. Y vienen desde la fase previa. Ganando dos partidos en la previa, sí, efectivamente. Llega esta bola y esta la va a sacar. Y la saca Íñigo Jofre. Llega al 5-1. Lo celebra. Ruge. Para asegurar el pase a cuartos de final. Y lo define. Bueno, qué manera de defender. De Facu. Impresionante lo de Domínguez. Se le marcha este ese recibo. Juego set y partido. Marcos Córdoba y Íñigo Jofre ya están en los cuartos de final. Vencen por este 3-6, 6-4, 6-1 a Juan. Bueno, lo primero como ayer, felicitar a Resti y Facu, que Facu es otro de mis rivales que nunca he ganado. Este torneo en casa está siendo espectacular. Felicitaciones a Marcos. Primer set yo me tuve que aguantar un poco, que no estaba muy dentro del partido. Fuimos cogiendo sensaciones, empezamos a jugar mejor. Y finalmente se dio de la mejor manera posible. Gracias a toda la gente que se acercó a vernos y nada, a seguir disfrutando mañana. Bueno, la verdad que en este circuito todas las rondas son muy duras, desde la previa hasta el cuadro. Teníamos dos rondas ahora durísimas. Y nada, dar las gracias a la gente por haber venido a las 9 de la mañana, que es un buen madrugón. Y nada, levantamos el partido jugando el primer set un poquito más frío, sin saber qué hacer. Y luego conseguimos levantarlo con garra y actitud y nada, a tope la siguiente ronda. Bueno, yo pienso que al final es un espectáculo, es un placer poder jugar contra unos número uno en caso de que gane el mejor siempre. Y nada, brindar un espectáculo a la gente, que nosotros estamos muy contentos de estar aquí en unos cuartos de final. Llegó esta Andrés, no tocó red. Y esta la define Maxi Sánchez Blasco. Que Britos está del lado del revés. ¡Ay, qué buena bola! De Nuno Deus, de Miguel Verbier, pero con un doble 6-2. Y ojo, porque tienen que defender hasta tres bolas de quiebre en este juego. Si quieren igualar a tres el marcador. Y bueno, con golpes como este lo pueden conseguir. ¡Excelente! La pega, pero se queda. Y la ganan uno, sí, 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 lo consiguen. Sexto juego consecutivo para Miguel y Nuno. Y la bajada de pared nuevamente. Qué defensa de Britos. Esta no sale. Llega Britos y la pone. Defienden todos los portugueses. Esta también. Se anima con la pegada, pero se vende. Se vende y lo ganan uno. La dejada. La dejada espectacular de Miguel Deus. Otra bomba, la saca de la pista. Me levanto para aplaudir a los portugueses. Juego. Ivo que sale con globo. Se prepara, carga y ejecuta. Pero bien resuelta después por Juan Piandrada. Resto en el paralelo de Rola, ahora busca en el globo Jaime Melgrati Andrada. Jaime que se cierra con esa volea de drive. Ivo Jaime, ahora Andrada de vuelta, medio vuelta del mercedino Rola con esa volea a la reja que le da dividendos. Sale con globo sobre la posición Andrada. Cierra por ese... Jaime que lo busca Anden Matten,
que la deja entrar, sale con globo ahora, Yain que se hace cargo de esa bola. Dos paredes, Andrada, y luego Anden Maten. Rola que lo busca a Ivo de vuelta. Andrada que cierra. Se le va largo ese resto a Rola. Cierran ahora sí, Juanpi Andrada e Ivo Anden Maten. 6-3. No se entiende. Shane que castiga sobre el rincón de Anden Maten. Ahora Rola. Shane con esa volea buscándolo al revés de Andrada. Finalmente. Circuito. Saltan a pista. Cierra con esa devolución, entonces. Este set. Rola Melgrati. ¡Qué bueno! Buen passing ahí. Buen passing de Rola. Que ya en el segundo no supieron cómo dar vuelta e imponer su juego, como lo hicieron en el primero. Shane que sale cruzadísimo. Ahí actualizaron el marcador. Cortita de Shane. Responde bien ahora Rola. Y Shane que saca esa bola por 4. Recuperan el quiebre, entonces ahora sí. Andrada Anden Maten. Un gran lujo ahí. De Rola. Tremendo el bochón. Tremendo. Y posibilidad de cuartos de final, entonces, para los semifinalistas de Verbier. Y ahí fue. Cerraron el telón. Consiguen ahora sí Yain Melgrati y Santiago Rola su pase a los cuartos de final. Ataca, ataca, ataca. La definición de Pascual en ese paralelo 15-40 a los españoles. Ahora sí se prueba Javi, se vende nuevamente y la saca de espaldas de Pascual. Llega el de Pergamino, 0-4. Alfonso y Juan y de Pascual que comenzaron on fire, rompiendo en dos oportunidades el saque de sus oponentes. Están 3-0. Ahora bien, Florenza sacándose la presión ahí en la red que ejercen los argentinos. Qué buen ángulo encontró ahí de Pascual, 15-0. Al resto está Gonzalo Alfonso. Ahí sigue insistiendo por el medio Alfonso. Se le queda otra vez en la red a Javi Pérez. Se llevan este primer set. Alfonso de Pascual. Siempre en directo por Star Plus, por YouTube. Y el domingo la final desde las 2 de la tarde, hora local aquí en Tenerife. Las 3 en la península. Las 10 de la mañana en Sudamérica. Buen punto. Un taco de Juan y de Pascual.
Así comenzó el partido, quería decir, con un tempranero break. Se pusieron en un flip-flash 5-0 de Pascual y Alfonso. Bueno, llega esta Javi Pérez, buen punto. Se le marcha a Florenza. Ahora demanda que están tardando una hora los pedidos. Bueno, habrá ido en mal momento, Qué buena la definición ahí de Florenza. 30-15. Buena la de Javi Pérez, 30-15. A motivarse para volver al partido. Animando a su compañero que define de esta manera el primer puntito del noveno juego. Se prueba y esta tampoco sale. Se prueba y esta tampoco sale. Se termina aquí. Se termina aquí. Final del partido. La victoria. 6-1. 7-5.